¿Sabes? Algo que a mí me resultó emotivo, yo no vi, porque un tiempo también no estuve acá, no vi todo el desarrollo del reinado tuyo, pero un día entrevistaron a tu familia en tu casa. Me llamó mucho la atención con el cariño que la señora Rebeca, que es tu nana, Ay, sí. se refirió a ti. Además, lo bien que lo hizo. De qué manera, digamos, casi yo diría como una profesional del micrófono. Y me gustó mucho esa integración que se veía en la casa de ustedes. ¿Esa nana te crió a ti? Sí, durante los primeros 6 años. Ella fue a cuidarme cuando yo recién nací porque tuvo un problema, tuvo una enfermedad. Y la contrataron para que me cuidara. Tú a los 2 años tuviste por morirte, ¿no? Al año. Al año. Entonces la contrataron. ¿Qué es lo que te pasó? Una infección estomacal, un virus muy especial. Y estuve hospitalizada y todo. Entonces la contrataron a ella para que me cuidara. Supuestamente durante los 6 primeros meses de vida, después vino la enfermedad, se quedó conmigo y así se quedó hasta los 6 años. Así que fue como una segunda mamá, realmente. Bellísima persona. Lo más abnegada con su trabajo, siempre entregó tanto cariño, una persona fantástica. Y siempre la quisieron, no solamente yo, sino que toda mi familia en la casa. Muy querida. Se veía que estaba muy integrada Sí, es cierto. y además se veía que sentía un gran cariño por Además que ti. desde que se fue, que desde que dejó de trabajar en la casa, siempre ha vuelto para todos los cumpleaños de cada uno de nosotros, no solamente el mío, para todo. Mucho cariño, da. Es muy buena persona. ¿Cuáles han sido tus mayores impactos en tu vida? El más grande de todos, cuando murió mi hermano. Tú dirías que eso es algo que no se supera nunca, ¿verdad? No. No se supera nunca porque es el único momento en la vida cuando la palabra jamás existe. Tú jamás lo vuelves a ver. Y parece que eso fue un impacto para la familia entera, ¿no? Sí, lógico. Pero creo que lo que uno llega a sentir en esos momentos es un poco un sufrimiento un poco egoísta. Porque si bien es cierto, uno sufre por uno, porque uno no los vuelve a ver. Pero si uno piensa en ellos, se da cuenta que ellos están mucho mejor. Así que la verdad es que yo tengo muy lindos recuerdos y con eso soy feliz. Tú te ves una mujer muy segura y, sin embargo, y eso es lo que hay que hacer en las entrevistas, ¿verdad? Hay que cambiar de un lado a otro porque creo que lo que más recibe el público es cuando aflora la verdadera personalidad, cuando Exacto. se logra sacar de encima el maquillaje, la corona. Yo creo que la gente quiere conocer a la mujer, Cecilia Bolocco. Entonces, pienso que a lo mejor tenemos y hemos tenido la posibilidad, por lo menos en ese momento, de ver que tú eres una persona bastante sensible, porque también te emocionó mucho el momento en que llegaste. Yo me fijé que en el momento que pisaste aquí el aeropuerto, sentiste una verdadera emoción. ¿Por qué? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué te hizo llorar? Es que sentí tanto cariño que yo no me lo imaginaba, sentía como que no me lo merecía, o sea, yo había hecho lo mejor por representar a todo el mundo y era como un deber para mí y volver a Chile y ver a toda la gente que me aplaudía y toda la gente que estaba ahí dándome tanto cariño, yo decía, Dios mío, qué maravilloso, es que era demasiado para mí y donde voy siento lo mismo y lo único que quiero es hablar con la gente y lo que más me gusta de ser mi universo es que tienes la oportunidad de tener un micrófono, tienes la oportunidad de decir lo que sientes, de demostrar cómo eres, de demostrar que lo que te hizo ganar es cómo eres por dentro. Muchas veces me han dicho, eres increíblemente humilde, eres increíblemente sencilla y sensible. Y qué lindo, porque eso es lo que te hizo triunfar. Y yo sé que fue eso. Pero deben haber momentos difíciles también, preguntas difíciles. La prensa de pronto es despiadada en sus preguntas. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué es lo que te ha causado más dificultad de todas estas conferencias? No, nada. ¿Nada? ¿No hay preguntas que te cuesta contestar o que no quieres contestar? No, pero siempre hay una respuesta. Por último, no quiero contestar. Nunca lo he usado, pero creo que siempre hay una salida. Cuando quieres decir solamente lo que sientes, no tienes ningún problema ni tienes ninguna dificultad en contestar. Tú no viste a tu hermana cuando estuvo en el programa. Yo te la No. quiero mostrar un poquitito cuando estuvo aquí. Ya. Yeah. ¿No crees que tu hermana está contenta ahora que no la viste? Sí, contenta y no. ¿Contenta y no? ¿Contenta por qué y no por qué? Contenta porque hace mucho tiempo ella esperó.
esperaba darle un triunfo a Chile. Y él quería darle un triunfo a Chile. Pero ella se lo toma como un trabajo. Pero... ¿Entonces no está contenta? Sí, y no. ¿Por qué no? Porque es un trabajo para ella. Es un trabajo. ¿Pero no le gusta trabajar a su mamá? Es que ella es del cafecito, Úrsula, trae un cafecito. ¿Y sí. le trae las cosas? ¿No le gusta trabajar a ella misma? No. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Ah? Ay, increíble, imagínate ver a la Diana ahí. Lo hizo bien, ¿no? Ay, fantástico, fantástico. Un trabajo. ¿Y dijo alguna verdad qué o no? Qué linda, la del café, sí. El café. ¿Es tu regalona ella? Es mi regalona. Oye, aquí en la revista Paula del mes de junio, aquí sale toda una historia. Dice, mientras Claudio Rocafort, su ex pololo, se enorgullece de haberla sacado de un ala del concurso, Alejandro Lassen, el envidiado novio, la apoya en todo. Justo lo que tú dijiste. Claro que aquí te perjudicaron porque te sacaron también una foto con tu ex pololo. ¿Eso no te causó problema con tu pololo? No, nada le molesta. Nada le molesta. Qué bueno. A ti tampoco, ¿no? ¿O te molesta un poco que te muestren estas cosas? No, está bien. ¿Está bien? Está bien. En una parte dice, nos agarrábamos del moño a cada rato. Y compadece a Alejandro Lasser, el actual novio de Cecilia. Es que está picado también el hombre, ¿eh? Bueno, el hombre debe estar, ¿no? Picado. Yo estaría loco. Loco, loco, loco. Yo parece que lo conozco a este muchacho. Vive por ahí, cerca de... un poquitito más allá de San Bernardo, por ahí. Claudio Rocafort. Sí, ahí vive la familia. Ahí vive la familia. ¿No, eh? Sí, uno sabe todas las... Todas las cosas. ¿Y tú vives con la Miss... Estados Unidos. Miss Estados Unidos. ¿Y es simpática ella? Muy amorosa. Muy, muy amorosa. ¿Más o menos tienen las mismas actividades o son actividades diferentes? La verdad es que no nos topamos mucho, porque cuando ella está viajando, yo estoy en el departamento, y cuando yo estoy en el departamento, ella está viajando. Por lo menos cuando yo me vine a Chile, ella venía llegando. Así que nos pasamos cruzando. Pero hemos tenido la oportunidad de estar juntas y una persona encantadora. ¿Tú vives como los americanos? ¿Tú tienes que hacer tus propias cosas en la casa o, sí. o es a todo servicio el asunto? No, no, no. Todas las comodidades que existen, pero ya. Se supone que cada uno se hace cargo de sus cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿tú tienes que hacerte tu almuerzo? Claro, pero está la comida preparada, congelada en el refrigerador, o sea, te demora 5 minutos. Ya, pero lo tienes que hacer... Exacto, tú te tienes que preparar todo. O sea que si tú tuvieras que sumar más o menos... Aparte, digamos, de lo que debe significar vivir sola, lejos de la familia, ¿eso te ha afectado un poco o no? Sí. Yo soy una persona sumamente independiente, pero toda mi vida había vivido con mi familia. Y... ¿Un pucherito alguna vez así? No, todavía no. ¿No? ¿Nunca? No, porque hablo muy, muy seguido con ellos. Los llamo toda la semana, a lo más, así. Cuando más lejos, toda la... una vez por semana. ¿Un pucherito con el novio? Y con él hablo todos los días, así que imagínate. Pero nunca, pero de todas maneras, es la distancia, y la distancia es como el viento, ¿no es así? Bueno, sí, lo creo que se echa de menos, imagínate.